Reflexions sobre la infància abandonada. Reflexions sobre la infància abandonada que ens presentaran la doctora Teresa Vinyoles, que és professora titular de la Universitat de Barcelona, sempre al Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, i també membre de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals. Amb la doctora Vinyoles ens acompanya... Un segon que ha perdut... aquí. Amb la doctora Vinyoles intervindrà la doctora Ximena Illanes, que és professora de la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, a l'Institut d'Història. La doctora Ximena Illanes és doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona amb el tema Niñas y niños olvidados según los documentos de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona en el siglo XV. Per tant, diguéssim, de la seu que ens ocupa. Bé, bona tarda. La Ximena i jo intentarem fer un diàleg a dues veus i a dues llengües. Intentarem començar jo en català, ell en castellà i fer un treball conjunt perquè l'hem fet conjunt. I entrarem directament en el tema a parlar dels infants de l'hospital. De fet, parlarem dels infants abandonats a l'Hospital de Barcelona. Aquesta imatge és de l'Hospital de Florència, que heu vist amb aquests nens abandonats. Bé, l'objectiu de la nostra recerca és treballar precisament els infants. O sigui, nosaltres vam arribar a l'hospital, vam arribar a la història hospitalària a través de la història dels infants. Nosaltres volíem analitzar, estudiar, penetrar en la història de la infància a través dels nens i les nenes abandonats a l'Hospital de Barcelona. Ho hem fet en diferents etapes. Jo vaig començar als anys 80 del segle passat, fa molts anys ja, i ella va començar fa 10 anys, li vaig dir jo la tesi, o sigui, vaig tornar a reemprendre al cap de bastants anys el mateix tema i ara estem treballant conjuntament amb aquest tema, amb treballs en comú, amb treballs en equip. Normalment hem treballat des de l'entrada, el que ens ha interessat és la infància al mateix moment de l'abandó de l'infant a les portes de l'hospital, i no és casualitat que tant jo fa molt més de 30 anys com ella fa 10 anys estéssim investigant la història de la infància quan les dues acabàvem de ser mares o estàvem a punt de ser mares, perquè suposo que no és casualitat que entréssim en aquest tema en aquells moments. Bé, el primer que ens ha interessat a les dues va ser el moment de l'abandó, com anaven aquestes criatures, com quedaven abandonades, d'on procedien, qui eren els seus pares, quins eren els motius de l'abandó. Aquest va ser el primer tema que ens va interessar, d'això us en parlarà immediatament la Ximena. Després, mirant la documentació de l'hospital, que és enterament rica, ens trobem a analitzar l'època de lactància, molt ben definida, i finalment l'època de possible integració a la societat, que és la que estem treballant més aviat ara i en parlem al final si tenim temps. Per què ho hem pogut fer? Ho hem pogut fer perquè, bueno, primer de tot, perquè teníem unes temàtiques ja que potser no caldrà entrar-hi, però si vam tenir unes hipòtesis molt clares de què és el que volíem estudiar, si vols passar-les, veus molt bé. La condició de marginació i d'integració, havíem de definir què era marginació i què era integració i fins a quin punt es podien desprendre aquestes criatures del seu estigma inicial, perquè tots són expòsits, no són orfes, són expòsits. Una altra idea que teníem, una altra pregunta que ens fèiem davant del tema és el trobar de seguit espais femenins allà dins, a les dides indispensables pel manteniment d'aquestes criatures. I tot aquest espai femení també el vam estudiar, també si tenim temps en parlarem. I finalment, un altre tema que ens va
entrar a dintre del, de les hipòtesis i dels suggeriments que ens donava la documentació i la nostra pròpia reflexió damunt de la història de la infància abandonada era el, a nivell d'història dels sentiments. O sigui, els sentiments dels pares que els abandonaven, els sentiments de les dides que els allataven i de la societat que els acollia o no els acollia. Per tant, o sigui, ens hem endinsat amb temàtiques molt diverses a través de la història de l'hospital. I ho hem pogut fer precisament perquè l'hospital ens ha donat aquestes possibilitats. La documentació. O sigui, tenim unes fonts extraordinàries. I no podem potser entrar massa ara en l'estudi de les fonts, fonts que en part l'estem preparant per publicar-les. Essencialment hem treballat amb dos tipus de llibres procedents de l'hospital. Els llibres d'expòsits, dos llibres d'expòsits, ara estem treballant el tercer d'aquestes dates que teniu aquí. I aquests llibres d'expòsits ens expliquen les condicions en què ha estat abandonada la criatura i l'època de lactància. I si vols, podem mostrar-ne una pàgina aquí. Alguns estan ratllats, alguns estan cancel·lats perquè els han apuntat amb altres llibres, etc. I un altre tipus de documents... sí, això són així, gràcies. Un altre tipus de documents que es troben dintre d'aquests llibres són els albarans, que ara us en ensenyava un la Ximena. Aquestes criatures venen acompanyades normalment amb un paperet que els deixen a les persones que els han abandonat, i aquests paperets realment són una meravella, es va publicar fa molts anys, que és el primer que vaig estar treballant, aquests paperets que t'acosten molt en la condició d'aquestes escritures, a les condicions d'abandó, el per què han estat abandonades, etc. Aquests documents són molt, molt bonics. I un altre tipus de documentació molt interessant són els llibres d'afermaments, que és la inspecció que fa l'hospital davant de les criatures que ja té encomanades un cop ja desmamades, les encomana en cases diverses, com veurem, per diferents sistemes, i l'hospital, que és una institució, ens sembla a nosaltres, molt dinàmica, molt moderna, molt responsable, va passant per les cases on té les criatures encomanades i fa una inspecció ocular i en fa un informe. Llavors això dona una idea boníssima de cara a l'estudi de les integracions, de les possibles integracions i el tracte d'aquest. Aquest és ja del segle XVI, un llibre d'aquestes, de les inspeccions, aquestes que es feien, aquest és ja del segle XVI. Em sentiu? Sí, val. Bé, l'hospital, doncs, de la infància hem arribat a l'hospital. Aquesta frase, que penso que és important dintre d'aquestes jornades, està treta de les ordinacions de l'hospital. L'hospital, aquesta casa, no, que és llum, noblesa, ornament, lleó, glòria i amplitud de la ciutat. Sembla que, bueno, entrem aquí i ara la Ximena potser continuarà amb els, les èpoques que... les etapes de la vida que ell ha estudiat millor. La primera etapa que nosotros nos detuvimos, que me detuve, tiene que ver con la escena misma del abandono, ¿no es cierto? Dejarlos en manos de otro. ¿Qué significa esta escena del abandono y detenernos en ello? Y conocer de qué se trata esto. Imagínense ustedes cuando empieza a aparecer la noche, en las puertas o en distintos lugares cercanos al hospital es cuando se abandona a estos niños. Lo interesante es que los libros de expósito nos hablan, en algunos de ellos, sobre todo el de 1426 y el de 1430, las horas en que llegan los niños. Es decir, son dejados generalmente cuando cae la tarde o en horas de la madrugada, ¿no es cierto?, a las puertas del hospital. Ya no está hablando de una escena donde predomina el anonimato y que los muros de piedra son los testigos, ¿no es cierto?, de esta escena. Entonces ya no está hablando de una realidad, ¿no es cierto?, un poco misteriosa. Lo otro interesante observar en esta misma escena del abandono, ¿no es cierto?, es cómo llegan estos niños, ¿no es cierto?, cómo los abandonan. No existe tornos en la época y... generalmente uno puede observar que de todos estos niños contabilizados, ¿no es cierto?, en estos dos libros de expósitos, que son alrededor de 201 niños y niñas, ¿no es cierto?, el 91% es dejado afuera en las puertas del hospital, ¿ya?
es decir, de manera anónima. Muchas veces no se sabe quiénes son sus padres, no se sabe de dónde vienen, etcétera. Un 1%, muy pocos, nacen en el hospital. Y de los que nacen en el hospital sabemos que son hijos de una loca o hijos de una prostituta, es decir, de los grupos más marginados de la población. Y otro grupo también pequeño son llevados por alguien, es decir, traspasa las puertas del hospital, habla con la encargada de la sección de expósitos, con la mujer encargada, y seguramente el proceso de ese niño o de esa niña es diferente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo interesante observar incluso de las formas de llegada? Que yo estoy convencida con la Teresa, ¿no es cierto?, de que se dejaba a los niños en la puerta de la calle, en la puerta mayor del hospital. Y cuando se encontraban niños en la calle del Carmen, muchas veces había mujeres que lo recogían y lo venían a dejar directamente al hospital o incluso se los encontraba al día siguiente. O sea, es decir, había una puerta especial donde estaba toda la sección de expósitos esperando esta realidad. Otro aspecto que estudié, ¿no es cierto?, que tiene que ver con estudiar la carga que tienen estos niños de esos lazos sanguíneos rotos, ¿no es cierto?, son sus mismos nombres. Estamos hablando de que generalmente son niños que tienen un solo nombre o un segundo nombre agregado por el hospital. A veces aparece un alias, por favor, que se utilice el alias, ¿no es cierto?, un segundo nombre. Aparece también niños con que hacen alusión sus nombres a la condición de expósito, por ejemplo, Anthony Trobat o Miquel Roñoz, ¿no es cierto?, nos están hablando un poquito de la realidad de esos mismos niños. Y otro aspecto, y en ese sentido, ¿no es cierto?, nosotros nos damos cuenta lentamente que estos niños llevan la carga del anonimato, pero también al estar ausente, ¿no es cierto?, la información sobre sus familiares muchas veces nos está delatando que forman parte de los grupos más marginados de la población. Y por otro lado, cuando nosotros nos adentramos a estudiar a estos niños que se describe realmente muy minuciosamente cómo llegan, a qué hora, etcétera, se van definiendo incluso sus mismas edades. Y eso, ¿qué nos ayuda a comprender? Que la gran mayoría, el 92% de los niños, son niños lactantes. O sea, es decir, que es otro tema, ¿no es cierto?, va a generar una demanda tremenda al hospital, a la institución, para conseguir mujeres que puedan amamantarlos porque carecen de la alimentación, de esas necesidades básicas que son esenciales. Niños que carecen de necesidades básicas, pero niños, a pesar del drama, de esta escena del abandono, ¿no es cierto?, que están, que los dejan a las puertas del hospital, niños, paradójicamente, donde la gran mayoría, abandonados, son bautizados, llegan con la condición de bautizado. Y es interesante observar esta realidad, porque de cierta manera uno podría decir, ¿no es cierto?, que el bautismo pasa a ser un rito protector para estos niños en lo que viene después o lo que significa después la misma escena del abandono. Por ejemplo, en este libro de Expósito, el de 1412 al de 1413, un 92% de los niños ya llegan bautizados y muchas veces son niños recién nacidos, son niños, ¿no es cierto?, son niños muy pequeños. Y el 8% va a ser bautizado en el hospital. ¿Y qué es lo interesante? Que la misma sección de expósitos o las mismas personas cercanas, ¿no es cierto?, estos niños que trabajan en esta sección van a pasar a ser los padrinos y las madrinas de estas mismas criaturas. En el libro de 1426 al de 1429 también vemos que solo un 22% del total van a ser bautizados en el hospital, o sea, la gran mayoría, o se informa en los albaranes, ¿no es cierto?, esos documentos con que llegan en las canastitas, o llega con alguna seña que indica que estos niños ya están bautizados, ya son cristianos. Es decir, esta familia, a mi parecer, ¿no es cierto?, llevan ya consigo este sacramento, pero este rito que los protege en el momento y en la escena del mismo abandono.
Yo les decía que estos niños, estas criaturas, de cierta manera, están rodeados del silencio y del anonimato, ¿no es cierto? Sin embargo, uno intenta interpretar por qué son abandonados, cuáles son las razones. Son muy diversas las razones. Muchas veces se hacen explícitas en los mismos albaranes, ¿no es cierto? Muchas veces logramos captarlo a través de las mismas descripciones de su ropa, etc. Yo diría, ¿no es cierto?, y considero que la condición de marginación de sus padres, la condición de pobreza, es lo que más pesa, ¿no es cierto?, a la hora de abandonar a estas criaturas. Es decir, muchas veces, bajo una situación, una crisis de subsistencia, se abandona el niño lactante, ¿ya?, que es una carga mayor para la familia dentro de lo que significa una economía doméstica. La pobreza yo creo que es un motivo de constante y también, de cierta manera, la incapacidad de la madre para hacerse cargo de estos niños, ¿no es cierto? Tiene un peso tremendo, sobre todo si estamos hablando en el momento de la lactancia, que son la gran mayoría de niños lactantes, pero también hay otras razones muchas veces que se hacen patentes. Un niño huérfano de padre o de madre, los mismos niños que están enfermos o niños, por ejemplo, que no son lactantes, los pocos que no son lactantes, tienen algunos problemas claramente físicos, una muda y loca de 4 años, o un niño que ha sufrido maltrato, ¿no es cierto? Nos hablan también de esas razones de abandono. Hijos de esclavas también nos han aparecido, ¿no es cierto?, que están presentes en esta realidad. Entonces, uno podría observar claramente que carecen de necesidades básicas, ¿no es cierto?, que son criaturas de pecho y que, de cierta manera, la pobreza está presente en todas las razones de abandono. Sin embargo, hay otro tema que nos interesa muchísimo, ¿no es cierto?, analizar desde el ámbito de los afectos, desde el ámbito de los sentimientos, y uno puede percibir que en estos niños abandonados, ¿no es cierto?, quizás pertenecientes a los grupos más marginados de la población, el acto de abandonar es un drama para los padres. ¿Y por qué percibimos que es un drama para los padres y para la madre, ¿no es cierto? Porque de cierta manera hay señales, hay objetos, hay elementos que nos dan cuenta de esto. Primero, los albaranes que se conservan, ¿ya? Muchas veces, en parte, algunos albaranes son muy escuetos y nos dicen que los niños están bautizados, etcétera, etcétera. Pero otros albaranes le piden, por favor, con todos los ruegos, ¿no es cierto?, se invocan a la Virgen, ¿no es cierto?, a la pasión de Cristo, etcétera, que cuiden a estos niños que están enfermos, que son de buena familia. Hay un albarán muy bonito que habla, que dice, yo no puedo decir mi nombre, pero póngale paños calientes a esta niña. Yo soy de orden y soy monja, pero por favor cuídela. O sea, se percibe en los escritos que esto es un drama muchas veces, ¿no es cierto?, para las familias que abandonan a estos niños. También señales que dejan huella. ¿Por qué? Porque lo interesante es que los mismos libros de Expósito describen cómo llegan completamente todos los objetos con que llegan estos niños, ¿no es cierto? Y se describen sus ropas, y se describen señales, ¿no es cierto?, y se describen medallas. ¿Qué es lo interesante? Que se conservan aún, ¿no es cierto?, en los libros de Expósitos, en el de 1426 y en el de 1429 y en el posterior, medallas, monedas partidas por la mitad, ¿no es cierto?, que van con estos niños en el momento del abandono y que seguramente la intención de los padres o de la madre en particular es recuperarlos, ¿no es cierto? Siempre está, entonces se delata la esperanza de estas familias quizás de recuperarlos en un futuro. Aquí está el cordón de Per Bautomeu, que es posterior, la medalla de Nicolau, que también es de un libro posterior, el albarán de Perninó, muchas veces también los albaranes vienen partidos con ABC, ¿no es cierto?, con la idea de volver a recuperar estos niños. Y del Tristán y del collar, que es muy particular, ¿no es cierto?, este mismo collar, y ahí lleva, por eso también lleva su nombre en ese sentido. Y el de Eulalia Ventura. Y además de eso, además de los objetos que se conservan, es interesante analizar estos niños que llegan, como son lactantes, dentro de unas canastas llenas de ropas de adulta, ropas reutilizadas, trapo, ¿no es cierto?, llenos de ropas, de plumas, de sal, de romero,
de distintos objetos, de lazos amarrados en las asas, de lazos o señales amarrados en la oreja, que nos están hablando, y yo creo, ¿no es cierto?, que tiene que ver, por un lado, con elementos o con señales para distinguirlos en un futuro próximo, porque el hospital anota todos los detalles, o para protegerlos, es decir, a pesar del abandono y de romper esos lazos sanguíneos, hay un intento de protegerlos físicamente, de abrigarlos, de cobijarlos de cierta manera afuera de las puertas del hospital. Entonces se percibe de cierta manera el drama que significa el mismo abandono. Y una segunda parte, ¿no es cierto?, de esta historia de muchos niños y niñas tiene que ver con el periodo de la lactancia. Es decir, es la sección más que ocupa o que demanda más gente, más personal en el hospital. ¿Por qué? Porque de cierta manera cada niño que llega hay una dida de casa esperándolo para amamantarlo. Y lo interesante es cómo el hospital genera, ¿no es cierto?, una red muy compleja de nodrizas de distintos tipos, porque no es tan simple, ¿ya? Están las mujeres dentro del hospital esperando a estos niños muchas veces la noche para amamantarlos. Están las nodrizas que vienen de las afueras de Barcelona, que yo les digo que son nodrizas estables o contratadas por mes, ¿no es cierto?, y que llegan y se llevan a estos niños a sus casas, ¿no es cierto?, y los amamantan ahí, ojalá hasta que esté desmamado y los retornan al hospital. Están las nodrizas de urgencia, yo digo que son nodrizas de urgencia porque muchas veces esos niños son restituidos al hospital y necesitan alimentarlo, porque si no, corre peligro de vida. Y estas nodrizas son generalmente de la ciudad de Barcelona y las contratan por un día, por dos días, etc. Jornadas completas, día y noche, etc. Están las nodrizas que no cobran, que es bien interesante observar esto. Las nodrizas que no cobran porque lo hacen por amor de Deu, yo pienso quizás son mujeres que han perdido sus hijos o que han dejado amamantar a sus hijos, hay un elemento afectivo ahí que puede estar latente, puede estar presente. Y por otro lado, están muchas veces las nodrizas que nos cobran, pero que son esclavas de otras casas. Y son esclavas que van a ser nodrizas del hijo o hija de su dueña. Y por lo tanto, y se hace explícito en el documento, mientras la mujer va a parir, ¿no es cierto?, en el periodo en que va a parir, estas esclavas amamantan al niño del hospital y luego cuando ha nacido el hijo de su dueña, devuelven al niño. Para guardarse la leche. Para guardarse la leche, para que no se les acabe la leche en ese sentido. Entonces es bien interesante ver la demanda que genera esta sección de expósito, ¿no es cierto?, y los distintos tipos de nodriza y las prácticas muchas veces informales, ¿no es cierto?, sin contratos de estas nodrizas que lo hacen por amor de Dios. Entonces se genera estos lazos lácticos, hablamos de los lazos sanguíneos que se rompen, bueno, se abre una posible vía, ¿no es cierto?, de estos lazos lácticos, donde estas nodrizas, hay que imaginar, ¿no es cierto?, no solo tienen que amamantar al niño, sino tienen muchas veces que arroparlo, que cuidarlo, hay discusiones, se acusa, por ejemplo, que hay nodrizas que amamantan al niño con leche de cabra porque está embarazada, hay también problemáticas con todo lo que significa la lactancia, tienen que preocuparse de sus abrigos, tienen que preocuparse incluso de los entierros si es que mueren estos niños, etcétera. Entonces, estamos hablando de una realidad compleja. Compleja, primero, por lo que significó la escena misma del abandono, y compleja, segundo, porque nos damos cuenta, a pesar del gran esfuerzo, ¿no es cierto?, de los administradores del hospital y de la mujer encargada de estos niños, que muchos de estos niños, ¿no es cierto?, van a vivir también en un segundo momento, o en una primera etapa de sus vidas, una circulación constante. ¿Ya? Una circulación constante de cierta manera, porque muchos niños van a ser restituidos antes de la cuenta, ¿no es cierto? Hay distintas razones para dejar de amamantar a estos niños. Estas nodrizas muchas veces los devuelven nuevamente al hospital porque los niños se enferman, porque está roñoso, porque está tiñoso, y hay niños que pasan con muchas nodrizas diferentes, porque hay niños que son desmamados antes de tiempo,
porque la nodriza dice que le falta la leche, o porque la nodriza está embarazada, o porque hay una niña que solo la nodriza lo tiene una hora y la devuelve porque llora mucho, ¿no es cierto? Otra nodriza dice que el marido no quiere que lo tenga, o sea, hay que imaginar muchas veces las realidades domésticas de estas mismas, porque las nodrizas se tienen que desplazar fuera de la ciudad por implicancias familiares, etc. Entonces estamos hablando muchas veces de una historia de ires y venires, de la gran realidad de estos niños. Si nosotros vemos, ¿no es cierto?, la suma de estos dos libros estudiados, tenemos un 34% de los niños que logra estar con una sola nodriza. Pero luego, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar que ya la gran mayoría está con más de dos nodrizas, y hay un niño que llega a tener 16 nodrizas. ¿Ya? O sea, imagínense las historias, ¿no es cierto?, y también la carga de la marginación por una circulación constante que pueden tener estos mismos niños. Doy el ejemplo de Per, que no es el niño que más nodrizas ha tenido, pero ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, cómo se especifica la condición de la nodriza, si son nodrizas de urgencia, nodrizas de otra casa, cuánto tiempo está con cada nodriza. ¿Ya? Pensemos en el ámbito afectivo de estos niños y por qué son restituidos. La gran mayoría, no hay mayores explicaciones, ¿no es cierto? Pero porque está enfermo, porque llora mucho y se encuentra enfermo, etc. O sea, también nos encontramos con esta realidad. Una segunda condición que podríamos hablar de marginación de estas criaturas. Y uno se pregunta finalmente, acabo yo acá, si estas mujeres, si se producen o si se desarrollan estos lazos lácticos, ¿no es cierto?, son mercenarias de la lactancia o finalmente logran ser madres sustitutas. Uno tiene que imaginar lo que es la misma escena del amamantar, ¿no es cierto?, o las mismas imágenes de la Virgo Lactans o los mismos tratados médicos, ¿no es cierto?, de la época. Es muy complejo adentrarse en la historia de los afectos muchas veces en estos libros de expósito, pero lo interesante es observar, ¿no es cierto?, yo siempre digo que hay muchos factores que influyen, pero esas nodrizas que logran estar por un tiempo prolongado con un niño, muchas veces podemos visibilizar, ¿no es cierto?, algunos datos. Por ejemplo, son restituidos cuando son desmamados y el niño, en alguna circunstancia enferma, se enferma en el hospital y la mujer encargada de los infantes manda a llamar a la nodriza y dice, por favor, cuídalo. ¿Ya? O sea, probablemente hay un lazo afectivo allí. Y también el hospital, los administradores... los documentos hacen muy explícito cuando los niños han sido mal cuidados por una nodriza o por una familia determinada. O sea, este tipo es un mentiroso y esta mujer también, ¿verdad? No se vuelve a contratar. O sea, muy preocupado sobre el ámbito, sobre el buen trato de estos niños. Y termino dando un ejemplo de un niño que se llama Rafael, que va a ser cuidado por una nodriza, una esclava, por amor de Deu. La esclava, la dueña, ¿no es cierto?, de la esclava quiere cuidar a este niño y lo cuida por un tiempo extendido. Y cuando se muere, se va a morir el niño, ¿no es cierto? Y cuando se muere, se hace referencia en el documento que el niño es cuidado como si fuese el hijo de un rey. ¿Ya? Entonces ya nos está hablando a ciertas luces sobre lo que significa el ámbito de los afectos en este sentido. Bé, continuaré jo molt ràpidament amb el que és l'última etapa en què l'hospital es fa responsable d'aquestes criatures, és l'etapa d'intentar integrar-los a la societat. Al cap, l'hospital té la pàtria potestat damunt d'aquestes criatures. Els documents diuen que són fills de l'hospital, per tant, l'hospital té obligació d'integrar-los a la societat. Hem vist que hi ha diferents maneres d'integrar-los, normalment posant-los a dintre de l'ambient urbà, així com les dides moltes vegades són de l'entorn de Barcelona, sobretot del Penedès, així. En canvi, els que s'encarreguen dels nens més grans o de les nenes contractades, ja desmamades, normalment són persones urbanes, persones de la ciutat. Hi ha de totes les classes socials, aquí no m'hi vaig entretenir, hi ha des de la petita noblesa a burgesos, a treballadors, a hortalans, etc. Tenen diferents maneres de sortir.
La inmensa majoria surten amb un contracte notarial d'aprenentatge o de servei fet davant del notari de l'hospital. Normalment les nenes contractades per servir i els nens per aprendre un ofici. Hi ha poques nenes contractades per aprendre oficis i només oficis de tipus tèxtil o una coralera, com a exemple, però la majoria són serventes. En canvi, en els nens se'ls ofereix un ventall de possibilitats molt més grans i alguns, fins i tot, en el contracte s'especifica que els hi ensenyaran de lletra. Per tant, sembla que se'ls donen unes certes possibilitats d'integració per mitjà del treball i de l'estudi. Aquests són els quadres, però penso que tinc 5 minuts i vull anar de pressa. Hi ha un altre tipus d'infants que m'hi vull entretenir més, perquè els anteriors, els contractes de treball i d'aprenentatge són iguals que els de les classes populars urbanes, i són contractes normals de treball i d'aprenentatge, o sigui, no tenen més de sí, però en canvi hi ha altres criatures que surten de l'hospital sense contracte, sinó amb un contracte oral. És a dir, no un contracte escrit davant de notari, sinó un contracte oral. I llavors és la dona encarregada dels infants de l'hospital, perquè els nens, quan són tornats de les dides, passen a l'hospital una temporada, uns pocs anys, sota la cura de la dona encarregada dels infants, i aquesta dona estableix una xarxa de relacions, no només per trobar famílies que vulguin contractar notarialment amb les criatures, sinó per famílies de la seva confiança, amics seus, gent en què ella confia, a qui els encomana una criatura, i hi ha unes poques criatures encomanades personalment per aquesta dona encarregada de l'hospital. Essencialment voldríem constatar els d'una d'aquestes cuidadores, Madona Estàcia, diuen els documents de l'hospital, que hem pogut documentar, així hem trobat qui era, és una condessa siciliana que es diu Anastàcia Espatafora, que és l'encarregada de les nens de l'hospital i que tothom la coneix a l'hospital per Madona Estàcia, sense cap títol, sense que ningú digui que és una condessa. Aquesta dona té uns contactes molt interessants a la ciutat i va col·locant criatures que diu sense carta, sense notari, i quan els inspectors, els administradors van a veure aquestes criatures, sempre diuen estan ben tractades. És a dir, això és molt interessant, aquest fet. Una altra possibilitat de sortir de l'hospital seria a través de l'afillament, és a dir, d'una gairebé adopció. En el segle XV no n'hem trobat cap cas d'afillament, que diguin afillament. Sí, en els manuals del segle XVI. Que la Ximena ha mirat de 1510, en aquell manual sí que alguns documents diuen que les criatures surten afillades, és a dir, amb un tipus d'adopció. En canvi, en el segle XV, l'adopció no hi és explícita, però s'endevina. O sigui, notem documents en els que, per el tracte que tenen amb les criatures, quan la inspecció va allà, diu, són tractats com a fills. Llavors això ja ens dona una pista de que realment doncs, la cosa va per aquí. Altres criatures que les agafen amb un contracte de treball als dos anys, evidentment, amb un contracte de treball o d'aprenentatge als 2 anys, i diuen que els tindran fins als 20 anys. Això és un afillament disfressat. També és interessant constatar que l'hospital, ja dèiem, anem arribant a les conclusions, després la Ximena n'afegirà alguna, però ella sempre diu que l'hospital és molt modern. L'hospital és molt modern. L'hospital té una vigilància d'una d'aquestes criatures i, a més, té una idea molt clara del que és la pedagogia, del que és l'ensenyament. O sigui, saben les possibilitats d'integració. Una criatura, quan s'integrarà millor? I l'hospital ho té molt clar, quan està ben cuidat. La criatura ben cuidada s'integrarà. Això és, en molts documents ho diuen. Aprèn perquè el tracten com un fill, aprèn perquè està molt ben tractat. Va tan ben calçada, tan ben vestida, que ja pot estar contenta perquè la tracten bé. O sigui, tot això assenyala que ja pot ser bona noia, perquè la tracten tan bé que ja pot ser bona noia, per exemple.
amb algunes d'aquests contractes de servei. I una mica, com a exemple, potser voldria posar el Bernadó, que és un nen. Potser puc posar dos d'exemples, però aquest nen el contracten com a servent a casa del mestre de l'escola secundària de Barcelona, el mestre de l'institut, diguem-ne. El contracten com a servent i perquè aquest mestre li ensenya de lletra. Quan hi passa la inspecció, diuen que aprèn bé de lletra. Ja pot bé aprendre, que viu a casa del mestre i el mestre el tracta com un fill. Llavors a mi m'ha fet pensar molt aquest document perquè penso que la pedagogia va tardar molt a dir si està ben tractat, aprendrà. La pedagogia encara deia la lletra amb sang entra, no? Fins a, pràcticament al nostre segle. I això doncs em va semblar molt interessant. També hi ha casos, i potser és l'últim que explicaré, d'una criatura que, Mada Anastàcia, l'encomana, una criatura que té dos anys, Mada Anastàcia l'encomana amb una dona perquè la curi de la tinya. I amb això vull entrar a la història hospitalària. És a dir, hi ha malalties, i entro una mica amb el que explicava ahir la Montserrat, bé, el que explicava la Teresa, etc. O sigui que al propi hospital hi ha malalties que no les tracta l'hospital, que no les cura l'hospital, però que l'hospital sap que hi ha professionals que ho faran. I aquests de vegades no són professionals de la medicina, sinó són dones expertes que curaran. Doncs, vàries criatures malaltes de tinya són portades a casa de dones diverses perquè els hi curin la tinya. En aquest cas, un nen que és de Joan Pere, aquesta dona és una dona de la burgesia, és vídua, i li porten perquè el curi de la tinya. No en sabem res més, però al cap de 10 anys davant de notari trobem la mateixa dona que s'encarrega d'aquest nen que ja té 10 anys, el contracta notarialment en el mateix nen i es compromet a ensenyar-li de lletra. Per tant, aquí també trobem una mena d'adopció, una mena de possibilitats d'integració per mitjà de les famílies d'acollida i de l'ensenyament. I jo penso d'aquesta pàtria potestat de l'hospital, que incideix en tot això i que ens en fa referència. No? I jo acabo, si quieres poner otra conclusión, algo más. No? Bueno, insistir un poco en la idea que dice Teresa, o sea, el hospital realmente genera una red de lazos impresionantes, no solo en la escena, en el periodo de la lactancia, sino que también lo que significa cuando estos niños logran o intentan integrarse en la sociedad. Y tiene muy claro, lo hace implícita o explícitamente, que la integración viene no solo mediante el trabajo, no siento el aprendizaje, un oficio por parte de los niños y de las niñas para reunir la dote para casarse, sino que, como dice Teresa, también el ámbito afectivo, como si fuese una hija, parece hijo de un gentilhombre, nadie sabe que es del hospital, nos está delatando, ¿no es cierto?, cómo el ámbito también de los afectos está presente en lo que considera el hospital esencial para seguir las historias de estos niños. Entonces, termino ahí. Bé, moltes gràcies també per l'esforç de síntesi, un tema sincerament, vaja, apassionant segurament, impressionant. A mi el fet que us hi referiu com en Bernadó i en Joan Pere, i en Pere Joan o en Joan Pere, bé, doncs, fins i tot em fa intuir que lògicament, a força de llegir com van ser donats i com van ser recollits, doncs, els conegueu, exacte, sent una mica, és a dir, en certa manera els heu adoptat ja vosaltres, tot i que potser no quan els hi calia, però bé, en tot cas en la memòria que no està gens malament. No tenim massa temps, suposo que, i per tant no, si hi ha alguna pregunta molt puntual, que n'hi deu haver moltíssimes, perquè ja veig mil mans alçades, molt puntuals, per favor, molt puntuals i amb respostes el més succintes possibles. D'acord? No ho sé, sí, bé, ja tenim el micro. Sí, endavant, sisplau. Teniu documentats algú de que els pares els anessin a buscar i els nens eren vius o aquests que heu passat amb els mares que eren morts? Gràcies. I molt bé totes, Sí, tenim bastants. I aquest matí n'hem trobat un de nou. Sí. Que hem anat a l'arxiu al 8 del matí. Sí. I hem trobat un capellà que anava a buscar la seva filla.
Porque veis que sí. 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 Endavant, endavant. Després passem cap allà, sí. Vés, sí? Vés, vés, no, només una pregunta, és a dir, això que deia jo, que de l'hospital es generava un bon control de tots aquests nens un cop abandonaven a l'hospital. Si teniu dades sobre maltractaments o explotació d'aquests nens, no, quan marxaven de l'hospital i anaven a parar amb una família, amb algú que els acollia. Hay, generalmente es interesante tu pregunta porque yo diría que los niños, ¿cómo percibimos que los niños o niñas nos han integrado? Muchas veces porque aquí empieza una relación dialéctica entre ellos y el resto de la población, de cierta manera. Muchos huyen, van de casa en casa, muchos son los restituyen, los mismos adultos los vuelven a dejar, pero casos de maltratos generalmente son niñas. Y se hace explícito en el mismo documento. Sobre todo, yo lo he constatado más en el memorial del siglo XVI, de 1510. Se hace más constante estas niñas maltratadas, azotadas. Hay una niña que es abusada de la persona que la tiene, pero siempre los abusos son niñas. O sea, lo constatado. Y más en el 16 que en el 15. Sí. Un momento. Has mencionado que molts dels nens abandonats estaven batejats. Això es basava només en el que deia l'Albarà, no? Perquè, clar, és... En el que diu l'Albarà, sí. I una altra pregunta. Els noms del nen, quan era acollit, es canviaven o seguien sent els mateixos? No, mai es canvia mai. El nom. No. O sigui que no és una adopció canviar el nom. No tenen mai cognom. No, només un incís, referent al que diu aquesta senyora, d'anar-los a recollir una altra vegada, també s'ha documentat, no recordo el nom, però un pintor, que en època de carestia, doncs deixa la nena i després la va recollir quan pot i a més paga totes les despeses que ha ocasionat l'infant. Hi ha un pintor, sí. Sí, no recordo, jo sí, tampoc. Sí, és un pintor que és la història de la cosa interessant, sí. Que abandona momentàniament la nena i la va buscar després. Jo volia només preguntar, quan ha comentat que hi havia com en l'hospital com una plantilla de dides esperant que arribessin, suposo que es refereix a l'hospital ja de la Santa Creu. Llavors jo volia preguntar, per exemple, em sembla que és en Josep Maria Roca, que quan parla de l'hospital de Sant Macià, diu bueno, que deixen els nens al portal sota la llàntia de la Mare de Déu a l'hora del seny del lladre i fins que toquen les campanes del Carme. Llavors diu que els nens justament sí que hi ha les dides a l'hospital i dides fora, però que hi ha bastanta manca de dides i que moltes vegades quan no tenen dida llavors compren una cabra per alimentar-los. Això és només la primera època o passa també més tard? Hay un caso de una niña que se llama Francesca y que es restituida constantemente por las nodrizas porque está tiñosa. Y en algún momento el hospital decide comprar una cabra para alimentarla. Però això l'hospital de la Santa Creu ja... El de la Santa Creu. Y otros dos casos donde el hospital parece estar, o los administradores, muy enojados por el engaño de la nodriza que está embarazada y que alimenta, descubren que han alimentado a los niños con leche de cabra. Pero es otra la realidad. Esta niña, la Francesca, que está tiñosa, el hospital decide comprar una cabra. Bé, no, ho deixem aquí perquè no tenim més temps. Una mica tothom ha pogut fer preguntes aquí o abans i per tant ho hauríem de deixar aquí perquè si no tindrem temps per fer, si més no, 5 minuts de pausa que ens permeti descansar i anar a qui vulgui al lavabo. Seran 7 minuts de pausa, diguem-ho així, i després ho reprenem amb la intervenció de cloenda del doctor Antoni Conejo. D'acord? Gràcies.